Hello, hello, my friends. Here we are in my studio. We're gonna paint. We're gonna do a fast little painting. I'm gonna paint on ceramic tile. I'm gonna paint with oil paints. Yep. And I'm gonna do a paint on ceramic tiles. 8x8. Okay, titanium white. Okay, cerulean blue. I'm gonna do a little mountains with a waterfall. Hello, hello, my friends. Okay. Okay. Yeah, how you doing, you guys? Everything is okay in your house? Todo bien en sus casas? Aquí estamos pintando, vamos a pintar en vivo y en directo. Okay. Si quieren preguntar algo, if you want to add something, ask. I got time right now. Yeah. Right now, I am in my studio, making in my house, home office. Hola, Cristian, desde Puerto Rico. Me encanta lo que haces. Gracias, eh. Muchas gracias. Muchas gracias, que sí, ya ahorita tenemos bastantes seguidores. Ya ahorita voy a hacer un poco más. ¡Saludos a Puerto Rico! Ok. Puerto Rico, mira. Qué bonita isla. Ya la quiero conocer. Lástima, no la conozco. Solo sé que pues, la gente es muy linda, muy bonita. Muy buenos peloteros, muy buenos beisbolistas. Yo de chico solía vivir en San Diego, California. Y allá en San Diego jugaba béisbol. Ya me cambié a Cancún y empecé a jugar fútbol. Ok. Lindsay Oil. Vamos a poner un poco de aceite de linaza, azul cerúleo. Okay. Va a ser un poco diferente esta pintura. Miren, este yo lo uso mucho para limpiar cuando me hacen pedidos grandes, limpiar este de pinceles. Es muy bueno. Lo que pasa del thinner que a la larga te maltrata mucho tus pinceles, así que es un buen tip. Ok. Los colores fluorescentes. Ok. All right, vamos. Abajito, mi amor, abajito, donde tú llegas, ahí, en ese, no, abajito.
Estamos haciendo el cielo. We're doing the sky. Miriam, hola Cristian, Puerto Rico, gracias. Hola maestro Manuel. Hola, hola, aquí estamos pintando desde mi casa, manteniéndonos salvo. Aquí, seguros, aquí con la familia. Está abierto. Oportunidad de pintar en vivo. Porque pues trabajo todos los días, voy a pintar a los hoteles de aquí de Cancún y la Riviera Maya. Y pues se me complica un poco. Y a veces he querido grabar desde el hotel, pero no me, lo que pasa que no monetizo porque me dice que es que en los hoteles hay música de fondo. Bueno, ahora va la montaña. Y vamos a que la bruma que estamos poniéndole. Verde savia.
Manuel, hola maestro, hola. Tracy, saludos desde Rusia, Rusia, oh. Dicen que ahí casi no hay, no está el, casi no hay coronavirus ahí en Rusia. Pues aquí tampoco, aquí muy poco. En Estados Unidos sí, la verdad que sí. Aquí no hay muchos casos. Okay. Esto un poquito de salud a Rusia. ¿Qué cómo los trata Putin? Okay. Adam Juárez, ¿qué onda, Cristian? ¿Qué hubo, Adam? ¿Cómo andamos? Aquí haciendo un en vivo, aquí en casa. Lo que pasa que casi no he hecho en vivos porque, como les digo, en los hoteles ponen música de fondo y luego no monetizo. No me lo rechazan porque que el copyright y no. En cambio, así pues. Pues aquí en casa ya. Pero sí, voy a intentar hacer más seguidos. Estos guantes son como los de los tatuadores. Pero hay unos más texturizados. Entonces, son los que compro más. Okay, all right. Aquí estamos. Vamos a un poquito. Azul Prusia. Okay. Finger painting. Okay. Okay, all right. I'm gonna do the waterfall. Buena suerte para el canal, gracias, gracias. Aquí vamos poco a poco. ¿De qué videos? Lienzo, pintura con los dedos, finger painting, arte dactilar. ¿O les gusta? Igual hago pintura al aire libre. Eso que le llaman planar painting. Pintura en acrílico también hago. Que okay, miren la cascada, ¿eh? Padrino. Con la puntita a darle otro.
ver, agarramos más verde savia. Okay, we'll get green. Bueno, aquí ya vamos a poner más intensa la pintura, más gruesa. ¿Por qué? Porque está más cerca. Vamos a poner el agua. We're gonna put the water. Okay.
Aquí vamos a poner un árbol. Okay, we're gonna put a little tree. Pequeño árbol. Luego con la uña, the fingernail. Okay. Bueno, vamos a las gaviotas. Bueno, aquí tenemos toallitas para bebé, baby wipes.
Okay, aquí estamos concentrados, por eso no hablamos, pero si quieren hacerme una pregunta referente a la pintura, a qué técnica les gusta más, qué cuadros les gusta más, igual se las puedo ir contestando. Mira. Quedó muy bonito la firma. ¿No? Signature. La firma. ¿Cómo les pareció? ¿Les gustó? Bueno, ya nos quitamos nuestros guantes. Bueno, me pareció una pinturita sencilla, rápida, pero pues bonita. Mira, está la cascadita. Yo creo que esta lección que nos está dando la madre tierra, debemos de apreciar más la naturaleza. Todos los océanos, debemos de cuidar más. Ah, pues bueno, amigos, eso sería todo. Ya me voy a comer. Ahí dejen sus comentarios. ¿Qué cuadros les gustaría más? Y pues ya está a la vista, baby. See you.